uno de los juegos de terror más populares del momento, sin mencionar que es sumamente misterioso y, por supuesto, extremadamente perturbador, es Poppy Playtime, o traducido al español como La Hora de Jugar de Poppy, un juego con una trama sin duda interesante que recuerda al famoso Five Nights at Freddy's. En este video explicaré la historia y teorías que existen sobre este juego, que sin duda está dando mucho de qué hablar. Así que prepárate, porque yo soy Jack Shadow y estamos a punto de adentrarnos a lo desconocido. Hoy presentamos la historia de Poppy Playtime. Empezaremos el juego metiéndonos en el papel de un ex empleado de la empresa Playtime Company, empresa que en su tiempo fue mundialmente famosa debido a sus originales e innovadores juguetes. Días antes, este empleado recibe una extraña nota junto a una cinta de video VHS. En la nota dice que sus compañeros aún están atrapados adentro de la fábrica después de tantos años, y de esta forma el protagonista se embarca en una travesía peligrosa y terrorífica por medio de esta fábrica, la cual está llena de juguetes y cosas sumamente perturbadoras, y como era de esperar en este tipo de videojuegos, completamente desarmado, algo que sinceramente yo no haría, pero vamos, como típico protagonista de juego de terror creo que es perfecto. Parece ser una manía en estos juegos el meter a un protagonista completamente loco, pero en fin, hay que admitir que funciona. Explorando la fábrica, nos damos cuenta de que por alguna extraña razón, las mascotas han cobrado vida. Y es que, en la primera cinta de VHS que venía con la nota, contiene lo que parece ser un comercial de Playtime Company. En él, se muestra una muñeca de aspecto bizarro, la cual supuestamente es la primera muñeca inteligente del mundo, y se dice que es capaz de tener conversaciones con niños. Su pelo es muy fuerte, así que no se sale cuando la peinas. Todo esto indica que Playtime Company había estado experimentando con cosas más allá de lo normal. Tal vez cosas paranormales. El que todos sus empleados hayan desaparecido y que las mascotas hayan cobrado vida, creo que lo dice todo. El fundador de Playtime Company es un tipo llamado Elliot Ludwig. Playtime contaba con un catálogo de juguetes como Bron el dinosaurio, Candy Cat, Boogie Bot y, por supuesto, el más famoso de todos ellos, Huggy Boogie, cada cual más perturbador que el anterior. A pesar de esto, eran muy populares entre los niños. Los niños suelen ser muy raros. La fábrica estaba en pleno apogeo, pero como siempre pasa con toda fábrica, entre más crecimiento, más trabajo. Por lo tanto, Elliot Ludwig decidió contratar a Leith Pierre, el cual se convertiría en el supervisor de innovaciones. Leith Pierre fue el creador del Graph Pack, el cual es la herramienta que usamos a lo largo del juego, que sirve para agarrar cosas y jalarlas hacia nosotros, entre otras funciones. También fue el creador de Poppy, la muñeca que habla, con lo cual podemos suponer que este tipo es muy extraño e incluso podría estar inmiscuido en cosas paranormales. Al inicio del juego podremos encontrar una cinta VHS con el nombre Leith Pierre en ella. Una vez la ponemos, este tipo se dirige a nosotros diciendo que estamos allanando el sitio. Pero, a pesar de esto, nuestro demente protagonista continúa con su valiente recorrido, una vez más completamente desarmado. Y es así como encontramos la tercera cinta, llamada Guía del Graph Pack. En esta cinta podremos ver un video en el cual se muestra cómo usar el Graph Pack y nos advierte que no debe ser usado en cabezas humanas. Bueno, creo que es obvio, pero en fin, si nos advierte es porque seguramente ha pasado antes. Ya teniendo este objeto, podremos abrir puertas y encontrar mecanismos, aunque por el momento está incompleto y le falta una mano. Mientras exploramos el lugar, veremos a un peluche gigante en medio de una sala, el cual sinceramente, de buenas a primeras, da escalofríos. El famoso Huggy Boogie.
Entraremos a un cuarto en el cual debemos arreglar un circuito y cuando regresamos a la sala donde estaba Huggy Boogie, nos daremos cuenta que se ha ido. En este punto, es obvio que el peluche macabro se fue a dar un paseo. En un punto del juego, encontraremos la cuarta cinta, la cual se titula Grabación de Seguridad de Rich Avery. Aquí podemos ver una grabación de dos empleados que básicamente se están quejando de la fábrica y la cantidad de trabajo. También nos damos cuenta que la compañía regalaba juguetes a niños huérfanos sin familia. En otras palabras, eran malos con sus empleados y buenos con sus clientes. Como siempre, estrategias de la compañía para dar una buena imagen frente a sus clientes. Aquí encontraremos la segunda mano del Grav Pack, con la cual podremos abrir más puertas y mecanismos y a través de varias cintas transportadoras llegaremos a la máquina de Make a Friend, o traducido al español como Haz un amigo. Creada por el mismísimo fundador Elliot Ludwig, esta avanzada pieza de maquinaria es la responsable de crear prácticamente todos los juguetes de la compañía, o al menos eso es lo que se dice. Si es alimentada con los materiales correctos, la máquina ensamblará y pintará los juguetes que sean necesarios. Además dice que puede hacer eso y más. En este lugar encontraremos la quinta cinta, la cual se titula Entrevista de Stella Gravers. En esta cinta se escucha una entrevista de trabajo a una chica a la cual le preguntan cuál es la razón por la que quiere trabajar ahí. En vez de contestar lo que cualquier persona en sus cinco sentidos contestaría, esta se extiende en una respuesta sumamente larga y hasta incluso poética, a lo cual el entrevistador le dice que se centre y no se salga del tema, y es que ella comenta que le gustan mucho los juguetes porque le recuerdan a su infancia, e incluso dice que los adultos son como niños grandes y viejos, y empieza a divagar diciendo que los árboles son más viejos que las personas y no sé qué, cosa que realmente nos dice mucho sobre la personalidad de esta chica, como que está completamente loca, así como el protagonista. O bueno, creo que el protagonista está aún más loco. Activamos otro mecanismo, armamos un juguete y prepárate, porque lo que viene después de esto te va a dejar con la boca abierta, por no decir otra parte del cuerpo. Así es. A continuación, debemos huir de este peluche que intentará atraparnos por todos los medios posibles. A pesar de ser extremadamente perturbador, es un poco lento. O bueno, creo que debemos pensarlo mejor. Al entrar a las cintas transportadoras, uno podría pensar que estamos a salvo, ya que el juguete macabro es demasiado grande, pero gran equivocación. El juguete del mal nos perseguirá y se meterá a las cintas junto con nosotros, encogiéndose como si de un contorsionista se tratase. Y es que es obvio, ya que claramente es un peluche. Para colmo, el lugar donde nos persigue es un laberinto, aunque si logramos encontrar esta caja, podremos hacer que el peluchón desgraciado caiga a su muerte, no sin antes, y a pesar de ser un peluche, dejar su sangre manchada por todo el lugar. Después de esto, avanzaremos y encontraremos la sexta y última cinta, la cual no tiene título. En esta cinta podremos escuchar una narración que relata que en la fábrica se hacían experimentos. No se sabe qué clase de experimentos se hacían, pero a juzgar por lo que dice la cinta, solo nos podemos imaginar lo peor. Estos experimentos podían perjudicar a los empleados, aunque en la grabación se dice que estos experimentos debían continuar sin importar el costo. En otras palabras, los empleados valen queso. Una vez entramos a la puerta, nos encontraremos en un sitio bastante extraño que contrasta con todo lo anterior visto. Escucharemos una extraña canción y al finalizar nuestro recorrido, nos encontraremos con la muñeca Poppy, la cual se encuentra encerrada en una vitrina, pero si la liberamos... You opened my case. Y
Y así es como termina el juego, por lo menos el capítulo 1. Hasta ahora, eso es todo lo que se sabe sobre este juego, pero pronto saldrá el capítulo 2, del cual subiré un video explicando los acontecimientos e historia que se vea en el juego. ¿Qué opinas de esto? ¿Conoces alguna teoría sobre este juego? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like al video. Eso me ayudaría mucho a seguir subiendo más contenido así. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.